Cristo. Saludos, agente Clank. ¿Lograste proteger el ojo del infinito? No, no solo eso. Vi algo bastante inquietante. Espera, me llega un informe de noticias desde tu posición. Te lo envío. Buenas tardes. La Policía Galáctica nos informa de que el ojo del infinito, la mayor gema prístina del universo, ha sido sustraído del Museo Guitar. En un giro inesperado, Ratchet, el héroe galáctico, fue sorprendido en la escena del crimen. ¿El crimen no compensa? Bueno, sé por experiencia que lo que no compensa nada es ser un héroe. Aún vivo en un cuarto bastante diminuto, con muy poco dinero. Pero eso cambiará muy pronto. El ojo está en un lugar donde nadie lo encontrará jamás. Ahora me tenéis, pero aún no existe ninguna prisión capaz de retenerme. Un triste cambio para uno de los héroes más notables de la galaxia. Darla Grash, Canal 64. Lo lamento. Sé que Ratchet y tú erais amigos. No es posible que ese sea mi amigo. Haz una comparación retinal de la imagen de la noticia. La identificación es positiva. Se trata de Ratchet. Agente, no hay tiempo que perder. Necesito que vuelvas al museo y encuentres el paradero del ojo. En el museo te encontrarás con robots de seguridad, robots tanque y perros guardianes. También hay trampas láser invisibles y sistemas de alarma. El ojo estaba en esta vitrina. Ábrete paso hasta la vitrina y ponte a buscar algo que pueda darte una pista de dónde se encuentra el ojo. Sé que esto es algo personal para ti, pero creemos que forma parte de un plan mayor. Es indispensable que seas objetivo y completes la misión. Lo entiendo. Informaré de mis descubrimientos. Recuerda, agente, que te estoy vigilando. Antiguo proverbio, ocúpate de tus asuntos. Creado por Galletas Usa el Coco, Asiánica. Creo que tenemos una pista sobre la ubicación del ojo. Pues claro, ahí hay un floreciente mercado negro. Querrán deshacerse de él. No reconozco esas coordenadas. 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Tonto, son los números de la suerte. Cargaré las coordenadas. Gracias. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Oh, ¿te hemos despertado, héroe? Estás en la prisión galáctica de seguridad ultra alta. Celda J7B. Soy Warden, tu querido guardia. ¿Qué hago aquí? Lo último que recuerdo es que estaba lavándome los dientes. Y... ¿entonces? Sí, aquí todos son inocentes. Puede que te suene extraño, pero si quieres sobrevivir más de un día en este lugar, más vale que aún tengas ganas de luchar. ¿Eh? Al parecer, muchos de esos tipos están aquí por ti. Y seguro que quieren sacar cuentas. ¿Tú no tendrías que protegerme? Eso haría normalmente, pero no creo que un héroe como tú necesite protección. Además, me saco algún dinero asegurándome de que tu estancia aquí no sea agradable. Cuidaos mucho, ¿eh? Bueno.
bueno. Además de la tarta, encargaré una paliza de cumpleaños especialmente para ti. Esto es Asiánica, una ciudad sin ley gobernada por el malvado Número 2 y sus ninjas robot. El crimen reina en esta jungla de neón y en cada callejón te puede esperar la muerte. Como todo pasa por sus manos robóticas, suponemos que Número 2 sabrá algo sobre el paradero del ojo. Encuéntralo y obtén la información. Pareces tener una personalidad magnética. Cuando mis ninjas accionen este láser, serás destruido para siempre. Prepárate para morir. Bravo, Héctor, Serpentina. ¡Adelante! El pavo está en el lavavajillas. Le daré recuerdos de vuestra parte a Número 2. Es una aleación de titanio y un componente secreto. Podría servirme de instrumento de tortura. ¿Me vas a contar qué es? Quizás sí. Te daré la información si me dices dónde está el ojo. Vale. Tuve que enviárselo a la condesa Ivana Muchaguita en Glaciara. Gracias. El ingrediente secreto es amor. Esa pobre cadenita no detendrá Número 2. Te regalo la cadena. ¡Nadie engaña a Número 2! ¡Prueba mi láser, agente Clank! Ah, me encanta el olor a destrucción. Así que aquí tuvo lugar la batalla. Sí, algún día tus nietos leerán el relato de mis hazañas. Oye, ¿tienen nietos los robots? ¿O hijos? Da igual, pronto toda la galaxia conocerá mi grandeza gracias a la biografía que estás escribiendo... Tú, ¿cómo te llames? Soy Biografías Analizadas Robóticas Neoestimadas Ya. Vale, Barney. Todo comenzó al recibir una señal de socorro de los asianos en la que pedían la ayuda de un héroe que luchase contra el lagarto que los atacaba. La amenaza alada medía unos 16 metros más o menos. Pero vi una plataforma de crecimiento e hice algunas modificaciones usando la cuantificación magnitudinal del vértice de... una elipse. Espere, eso no tiene sentido. ¿Estabas allí, inútil? No. Señor. La sospechaba. Como decía, hice unos ajustillos. Subí a la plataforma y de inmediato crecía hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Ya estaba listo para combatir a la bestia. Lo esquivé, pero seguía dirigiéndose hacia mí. ¿Entonces quiere que escriba esto? Es mi historia y me ciño a ella. ¿Qué viene ahora? Próxima parada... ¡Aventura! ¡Ay, madre! Has llegado al chalet palaciego de la condesa Ivana Muchaguita. Una mujer privilegiada. Heredó una gran fortuna de su padre, que hace tiempo gobernó sobre todo el planeta. Puede que quiera añadir el Ojo del Infinito a su colección de diamantes. Además, es campeona de bailes de salón y es una amante de la música. Buenas tardes, señor. La condesa me espera.
Los rumores son ciertos. ¿Y qué rumores son esos? Que en este palacio habita la criatura más adorable de la galaxia. Bueno, pero si es el adulador agente Clank. Ya veo que también ha oído rumores. Por supuesto. Asumo que está buscando el ojo del infinito. No se lo niego. Quizá le dé la información si demuestra que sabe bailar. Dicen que soy ligero de pies. Bien, porque si no es así, morirá. ¡Ah! Oh, ha sido increíble. Me ha hecho mover los pies como ningún otro robot. Su belleza inspira ritmo a mi alma. Hablando de belleza, ¿no tenía información sobre el ojo del infinito? Sí, mi socio ha llevado el ojo a ver al Kingpin al planeta Río. Ya veo. Quizás podríamos volver a vernos otra vez. Lo dudo. ¡Oh! ¡Guardias! ¡Cogedlo! Agente Clank, los informes de nuestro agente secreto indican que Ratchet puede estar en apuros. Bueno, hijo, parece que te las apañas. Por ahora, aquí hay alguien que quiere saludarte. Hola, Tontolava. ¿Te acuerdas de mí? Claro. La última vez que te vi estabas derribando mi helicóptero. ¿Sabes lo que es caer desde 250 metros? Pues ahora mismo lo vas a saber. Ten cuidado, no comas tanta tarta. Has de estar en forma para protegerte aquí dentro. Nuestros operativos no han averiguado mucho sobre el Kingpin, lo que es raro, dadas nuestras fuentes. Se ha hecho con el poder muy rápido y controla un imperio con docenas de matones a su disposición. Siempre se encuentra bastante protegido. Y su principal secuaz es un robot, Jack el Manitas. Ten cuidado, agente. Quiero que vuelvas de una pieza. ¡Bingo! Un momento, por favor. Se me ha desatado el zapato. Propiedad de Le Paradis de Trichet. Ah, ya. Conozco bien ese casino. No eres el único que tiene un as en la manga. Ya que el manitas, ¿no? ¿Perdón? Aquí fue donde se obró la magia, amigo. ¿Magia? Mi batalla épica con Jack el Manitas. Sí, es un as, no un Jack. Barney, estás empezando a fastidiarme el estilo. Como iba diciendo, Jack y yo estábamos enfrascados en combate y mi blaster se encasquilló. Pensé rápido y cogí el aspiraturbo 3000 que encontré en el cuarto de la limpieza. ¿Esto qué haces ahí, amigo? Yo, envío el primer borrador de la historia al editor. No, me encantan las editoriales. Ya me dirás qué opinan de mis increíbles aventuras. Lo haré. Seguro que sí. Con la información que trajiste, hemos rastreado el ojo hasta esta caja. Aunque es importante recuperarlo, más importante aún es descubrir quién está detrás del robo.
Una vez estés en el casino, la llevarán directamente hasta nuestro objetivo. Permanece oculto y mantén tus preciosos ojos verdes en la caja. Buenas tardes. ¿Podría firmar aquí, por favor? ¿Qué es? Es el, expositor de eso. Algo pequeño, ¿no cree? No soy responsable de cómo me construyeron. Ha sido un obstáculo durante toda mi vida. Lo siento, amigo. Lo dije sin intención. Que te vaya bien. Ratchet, aquí. Aquí, en el cubo. ¡Slim Cognito! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Bromeas? Con todas las cosas del mercado negro que te he vendido. ¿Aún me preguntas eso? Es verdad. ¿Qué quieres? Ratchet, trato de sacarte de prisión. Supe que Slim estaba allí y esta era la única manera de enviarte un mensaje. Necesito un código de acceso para la sala de cartas secreta del casino Le Paradis de Trichet. Busca a alguien allí que lo tenga y pásamelo con Slim. Suerte y aguanta. Yo jugaba ese juego todas las semanas. Tengo el código que necesitas. No tengo guitones para pagarte. Hay muchos criminales aquí a los que les gustaría liquidarme por venderles mercancía de mala calidad. Protégeme de ellos y el código será tuyo. Contraseña. Mono de trabajo. Vaya, hola amigo. Es agradable ver caras nuevas en la mesa. Sobre todo si son tan guapas. Muchas gracias, señorita. ¿Así que todos juegan un poco por aquí? Parece un poco simple para mi gusto, pero... sí, lo probaré. ¿Cómo van las apuestas? ¿Qué tienes? La escritura de mi planeta rancho. La apuesto contra lo que sea que tengáis en esa caja. Parece que sabes lo que quieres. Me gustan los hombres así. Acepto el trato. Me parece que cogeré la caja y daré una vuelta. Me temo que el premio que buscas ya no se encuentra ahí. Vaya, ¿no te parece una jugarreta fea? Se lo han llevado a Ben Antonio para devolvérselo a su legítimo dueño. No deberías perder aquello que no tienes. Corrección. No puedes perder aquello que no tienes. Quizá te apetezca quedarte para seguir intercambiando ocurrencias. Quizá en otra ocasión. Creo que aquí ya se me ha agotado la suerte. Hola, gente. En esta ciudad vive una raza mutante de seres ameboides. Parece que es lo único que puede sobrevivir en los canales llenos de ácido. El reconocimiento muestra que puede haber un laboratorio oculto bajo el Teatro de la Ópera, que una vez fue la joya de la ciudad. Hablando de joyas, puede que el ojo esté allí dentro. Busca allí en primer lugar. Ah, y ten cuidado con el ácido. No quiero cicatrices en esa carita. Estoy en el complejo de investigación. ¿Tienes información sobre esta puerta? El mecanismo de cierre de la puerta es lo último en tecnología de seguridad. Por desgracia, aunque lo hemos intentado, no hemos podido entrar en su complejo sistema de pestillos falsos e interruptores interconectados. Veré qué puedo hacer. Corto y fuera. Al parecer vas un poco retrasado con el láser. Quizá pueda convencerte para que cojas el ritmo. ¡Oh! ¡Le juro que hago todo lo posible por completar el láser a tiempo! Si no completa el láser, ¿qué haré con esto? ¡Ah! ¡El ratón cogió el queso! Creo que espera que lo persigan. Así que... ¡Alto! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy el agente Clank y le estoy rescatando del Kingpin. Le
le sorprendería cuántos científicos son secuestrados. Bueno, esta es mi tercera vez. Empiezo a acostumbrarme. ¿Sabe qué quería Kingpin? Dijo que me mataría si no creaba un láser con el que entrar en la fábrica de guitones. ¿La fábrica de guitones? Siempre es por dinero. Por cierto, el láser ya está listo. Lo retrasé porque me dijo que me mataría al acabarlo. Cuando mande al garete sus planes de la fábrica, ya no hará daño a nadie. Gracias por el rescate. ¡Auf Wiedersehen! Vaya fuga. ¿Sabes, Barney? A veces es bueno hacer cosas solo por ser agradable. ¿En serio? Bueno, quizá para otros. Yo lo que quiero es fama y fortuna. Como la fortuna que esta gente me dio por salvar su pueblucho. ¿Salvarlo de qué? Perdón, no puedo decírtelo. ¿Que no puede? No, pero puedo cantártelo. Te diré lo que aconteció, como el pueblo fui yo quien lo salvó. Era yo quien reunía más valor, una paga y su hombre soy yo. Para empezar te voy a relatar, porque las almejas son astimejas. La ciudad querían sumergir, pero yo estaba allí. Nadé como un delfín y las vencí con un alfacín. Si esas almejas son de mal perder, las castigaré, de nuevo lo haré. Yo era el más fuerte, claro está, y no tengo rival. Las comen todos ya, qué gran manjar, muy frescas sí están. Hace algún tiempo alguien fue a tirar sus mascotillas a las alcantarillas. Las cloacas fueron su hogar, hasta que al final quisieron conquistar sin vacilar a toda la ciudad. Se me ocurrió que tal vez trabajar, para variar, podrían probar. Pero esa idea no gustó, y menudo follón. Les tuve que atacar, y así sin más, tuvieron que escapar. Extraterrestres de Marte o más allá, nuestra ciudad quisieron ganar. Vi correr a gente aquí y allá, y les quise ayudar. El láser yo usé, y achicharré a los marcianos bien. Todos murieron sin complicación, pero el olor fue lo peor. La limpieza les costó un mes, yo cobré y tal vez, pensando ya no sé, si les debí descontar un pelín. La mariposa al aletear hace temblar en otro lugar. Esta teoría comprobé y aún aplasté. Si algo ocurrió, ni me enteré, allí seguí de pie. La mariposa madre se enfadó, todo arrasó, sin excepción. Yo sus alas tuve que arrancar, y así nadie jamás el cuento creerá, pues su volar no es nada especial. Un dios marino vino a exigir su voluntad realizar.
virgen deseo sacrificar en el fondo del mar. Y no es por insistir, pero fue a mí a quien besó al fin. De bella doncella yo me disfracé y con el dios pronto ligué. Cuando se acercó a por su achuchón y sus ojos cerró, la espada le clavé. ¿Qué iba a hacer? No me caía bien. Ah, sienta bien ventilar las viejas tuberías. Recuérdame que te cuente cuando inflé un globo aerostático soplando. Eso sí, me lo creo. ¿Quién es King Pan? Es el editor, Marvin King Pan. ¡Ah, claro! El viejo Marv. Dale recuerdos. Esto es Fort Sprocket, la fábrica donde están la mayoría de los guitones de la galaxia. Como imaginarás, aunque aquí la seguridad es muy alta, hemos averiguado que los guardias habituales han sido sustituidos por los hombres de Kingpin. Ese es el jefazo, aquel que noqueaste en el laboratorio, ¿te acuerdas? Lo han visto cerca de la cámara principal. Si lo detienes, podrías llegar a anular toda la operación. Esto por aquel golpe. No es posible. ¿Qué estoy haciendo? Eco Tango Orión, adelante. El puerco espín se comió al muñeco de nieve. Gracias, chicos. Os debo una. Era un montaje. Hicieron que pareciese que yo era el ladrón. ¿En serio? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero si no logro encontrar a los auténticos culpables, la policía galáctica me va a destrozar. Hemos seguido al Kingpin hasta un cementerio de naves en el extremo galáctico. Date prisa. Igual sigue allí. Estoy en ello. ¡Rayos y orejas de burro! ¡Ah! Oye, ¿qué haces aquí? La verdad, no tengo ni idea. ¿Y tú? Me llamaron para decirme que estas duchas no daban agua fría. Vine a arreglarlas. Sí, últimamente el agua salía algo caliente. Aquí está el problema. ¡Algún idiota apagó esto! Échame una mano, ¿quieres? No ha quedado perfecto. Vale, creo que mi trabajo aquí se acabó. ¡Buena suerte! Desde que el Kingpin llegó a este sitio, la actividad en la zona ha sido inusual. Han llevado un satélite inactivo a una plataforma de lanzamiento. No estamos seguros de los planes de Kingpin, pero sabiendo que cuenta con grandes fondos, un potente láser y una enorme gema, seguro que no serán nada buenos. Investiga la situación y vuelve a informar. Genial. Si tú no ves la diferencia, no creo que nadie la vea. ¿Clunk? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no me preocuparía por eso. Tienes otras preocupaciones más importantes. ¡Ah! ¡Suéltame! Me preocupaba que esta aparatosa carcasa me ralentizara tanto que me atrapases, pero, como siempre, te sobreestimé. Por cierto, espero que tu nave sea automática. No sé conducir una con marchas. No lo matéis muy rápido, chicos. Genial, mi nave no está. Parece que me quedé tirado. ¿Cómo es que no necesita un respirador en el vacío del espacio? ¿Sabes? Eso es lo mismo que me preguntaron las monjas espaciales cuando las salvé a ellas y a los huérfanos del gigante espacial Katsu.
¿Monjas espaciales? Y huérfanos. Estaba de patrulla rutinaria por el sector Delta cuando oí el llanto de un niño. Te pierdes un gran material. No te dejes ningún detalle jugoso. ¿Sabes? Aún no te he enseñado lo que esta monada puede hacer cuando se anima. ¡Mira esto! Por suerte aún funciona. Si sigo la señal de mi nave, debería encontrar a Krum. Agente Clown, perdimos el contacto. ¿Qué ocurrió? Ya sé quién está detrás de todo esto. ¡Es Klunk! Robó mi nave y la trajo aquí. ¿Te refieres al robot que el Dr. Nefarious creó para sustituirte? Sí. ¿Tienes más información sobre él? Este es su dossier. Desde la última vez, Klunk ha trabajado en una fábrica de asientos de inodoro de alta tecnología. Presentó su dimisión el mismo día que Ratchet y tú celebrabais vuestra victoria sobre Otto de Strut con el presidente galáctico. Desde entonces no hay más información sobre él. Si está ahí, deberías... Ha llegado la hora de que mi rabia resuene en toda la galaxia. Mientras el sistema me mantenía preso, mis asociados seguían adelante para llevar a cabo el plan. En un tiempo muy breve, destruiré todos y cada uno de los planetas de la galaxia si no me liberan y me dan mi propio planeta para gobernarlo. El dispositivo ya está en marcha y solo yo puedo pararlo. ¿Estás seguro acerca de Klunk? Da la impresión de que Ratchet tiene el control. Ya te he dicho que ese no es Ratchet. Encontraré a Klunk y lo demostraré. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Ese mensaje que has enviado! ¡Tienes a toda la prisión enfadada! ¡Incluso a Motosierra! ¡Hay una fuga en curso y como no la detengas, te haré responsable! ¡Klunk! Me alegra verte, amigo mío. El guardián me dejó hacer una llamada gracias a que impedí la fuga. ¡Ratchet! ¿Eres tú, de verdad? ¡Claro que soy yo! Grandes orejas, grandes ojos, grandes manos, grandes... ¡Ratchet! ¿Pies? ¿Qué? Trato de sacarte de ahí. Mira, tengo una pista. Aguanta, Ratchet, te veré pronto. Tranquilo, colega, solo hago mi trabajo. ¿Dónde está Klunk? Tiene una base submarina en este planeta. No hay forma de llegar a ella excepto en submarino. Creo que estoy en el bando equivocado. La última vez que estuve aquí fue por una situación delicada. ¿A qué se refiere? Los pescados me pidieron que salvase su agua. Las feroces bestias cactus hacían agujeros en la presa para robarla y yo era el único que podía detenerlas. ¿Pescadores? No, pescados. Eso es todo un cambio. ¿Incluso para un héroe como tú? ¡Jerónimo! Creo que he encontrado la base de Klunk, pero parece imposible atravesar la puerta. Es una puerta de seguridad, pero los gadgetbots la abrirán. Por desgracia, no funcionan bajo el agua. ¡Apártate! Aquí hay un archivo sobre la base de Klunk. Agente, este viejo almacén de municiones es el escondite perfecto. No solo es muy chulo por estar debajo del agua, además esto hace que resulte difícil entrar. Cuando lo consigas, busca el centro de control. Es probable que Klunk dirija la operación desde allí. Gracias. De nada, guapo. Sí, sí, corto. Parece que te has vuelto lento con el tiempo. Aún soy lo bastante rápido para tratar con escoria como tú.
Ah, el chico bueno y legal. ¿Es que no has aprendido nada? He aprendido que hay una diferencia entre el bien y el mal. Cierto. Pero no todo es blanco o negro como tú pareces creer. Se pueden hacer cosas malas por buenos motivos. Por ejemplo, empecemos por cómo le haces la pelota a ese peludo lo que sea. Es más tonto y débil que tú, y aún así vas pegado a su espalda como si estuvieses en un tío vivo. Ratchet ha demostrado que es un héroe y un amigo. Es un privilegio ayudarle en sus misiones. ¡Ja! ¡Menuda basura autocomplaciente! Si es un héroe, ¿cómo fue tan fácil cambiarle el casco por mi dispositivo de control mental y hacer que robase el ojo para mí? Lo sabía. Ratchet nunca actuaría así por voluntad propia. Sí, pero es increíble lo rápido que esos idiotas pensaron que sí lo haría. Tú eres más listo que eso. Y yo también. Estamos diseñados para ser superiores y así hemos de actuar. ¿Qué insinúas? Es muy sencillo. Me convertiré en un héroe y haré que todos los idiotas que hay en la galaxia me besen los pies. Nunca creerán que eres un héroe. No, pero sí creerán que tú lo eres. No sabrán que yo soy tú. Es un plan bastante inteligente. Voy a explicártelo con sencillez. Un láser, con el ojo del infinito como refractor, está situado en el extremo galáctico, listo para volar cualquier planeta de un disparo. Todo el mundo creerá que lo ha hecho Ratchet. Te destruiré con rapidez, lo cual no será difícil porque luchas como una nena. Después apareceré desmontando el satélite disfrazado de ti. Todos pensarán que soy un héroe y Ratchet se quedará en prisión. ¿Esa era la versión sencilla? Quizá te haya subestimado. Sin embargo, ningún plan está completo sin... ¡Un plan B! ¿Y ahora qué? Acabo de activar el temporizador del satélite. Y solamente yo sé cómo desarmarlo. Si milagrosamente logras derrotarle, toda la galaxia volará en pedazos. En cualquier caso, habré ganado. Para que lo sepas, lo considero una victoria segura. Tengo 40 segundos para evitar que el satélite destruya la galaxia. Klunk bloqueó el teletransportador con un código. Prueba MAL. Nada. ¿Y Klunk es un gran tonto lava? ¡Funciona! Lo sabía. ¡Hola! Capitán Quark. El satélite está a punto de volar la galaxia. Necesito tu ayuda. No hablas en serio. Bueno, me llevo el teletransportador a la superficie. Buena suerte. Quark, ya estás en el satélite. ¿Dónde? No hay tiempo para explicarlo. Quita el ojo del infinito o moriremos todos. ¿Qué quita qué? La cosa grande y brillante. ¡Sácala del láser! ¿De esto? ¿Dónde está el ojo? ¡Boom! ¿Quark? Gracias. Ya me encargo yo de que vuelva a su sitio. Hola, señor presidente. Tengo el informe de las actividades del agente Klunk. Después de que Klunk y Quark destruyesen el satélite, Klunk devolvió el ojo del infinito al museo. También me envió información sobre el casco de control mental que Klunk usó para controlar a Ratchet. Como se ve en las imágenes de los sujetos de prueba, el casco es muy potente. La agencia recomienda que Ratchet reciba el indulto. También hemos descubierto el papel del Capitán Quark. Recibió una gran suma de una fuente anónima a cambio de su autobiografía. Decidió que, para poder contar historias increíbles, seguiría al agente Klunk con un dispositivo de rastreo y le robaría su gloria. Lo que Quark no sabía es que el biógrafo que le asignaron trabajaba para la fuente, que resultó ser Klunk. Klunk, que necesitaba seguir los pasos de Klunk, sabía que Quark haría justo lo que hizo. Cuando Klunk fue destruido, Barney le contó todo el plan al confuso Quark. Cuando Quark furioso quiso destruir a Barney, la cosa se puso interesante. ¡La revancha! ¡Mamá! Fue una situación explosiva.
Barney estaba programado para matar a Quark si a Clun le pasaba algo. Por suerte, Clank escuchó el alboroto y volvió a tiempo para salvarlo. Una vez más, Clank ha demostrado ser un agente valioso. Y muy atractivo. Uy, perdón, señor presidente. Así concluye el informe. Lamento haber tardado tanto en conseguir que te soltasen. Tranquilo, estuvo bien ver a los viejos amigos, aunque tratasen de matarme. Bueno, ¿cómo va? Sí, tendría que servir. Anda, pruébala. Me alegra que el presidente dejase a Clunk bajo nuestra custodia. ¡Qué horror estar en su lugar!